Ok, la primer pantalla. La tuya. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo todos los videos. Suscríbanse al canal, aquí está abajo, no les cuesta nada. Y todo ese pedo que dicen los youtubers mamón. Dale, Carlos, tú sabes. Todo lo que dicen los youtubers mamón. Hagan lo suyo, rápido, rápido. Ok, la final va a ser como la primera ronda. Dos rounds, un minuto completamente libre en 4x4. Un representante pasa y pierde la pelota tijera. ¿Quién inicia? Inicia esta pareja, nos vamos en 4x4. Regresa la... Va a ser un minuto, 4x4 libre, entre los dos, ¿ok? Aquí se decía el ganador. No, entre los dos. Un minuto, 4x4. Ok, empezamos ya, Luis. Amigo. Esto también es 360. Vamos a dar entrada a todos. Dice 3, 2, 1, préndelo. ¿Qué pasa, compañero? Yo te dejo perplejo cuando vengo con el freestyle, hermano. Yo te someto. Y para serte más honesto, esta noche, hijo de puta, yo cambiaré tu contexto. Mira, yo sí le pongo en la improvisación, ¿sabes, cabrón? Yo te mato en el patrón. Los dos somos de la nueva generación, pero nosotros sí le ponemos atención. Yo perdí contra ti y esa es la verdad. Te partió culo mi compa y esa es la realidad. Le ganaste a mi compa en la batalla de atrás. Yo hoy te parto yo el culo, esto venganza, carnal. Sabes que yo grabo rimas en el bucle. Mira como mis golpes son duros, pero vamos a ganar. Y ya predijimos el futuro. La venganza es dulce y es el clima perfecto. Esta vergüenza, compadre, te la dejo en tu cerebro. Pa' que entiendas, compañero, te noqueo tu cabeza. La voy a tumbar tanto, la estamparé contra el concreto. Última. Así es, el zapa contra el concreto. Sabes, mis golpes directos siempre van con predilecto. Escucha, mi hermano, yo siempre correcto. Somos con pene gigante perforando todo tu recto. Regresamos a este ritmo, Luis, la respuesta de Baby Alex, de 4x4. Check it out, check it out, Diego. Aguántala, vamos a pasar por aquí. Pero se le pasa, pasa. Ay. Oiga, la tenía bien. Ok, todo el mundo las manos arriba, vamos a dar entradas. Creo que me equivoqué. Ok, vamos dando entrada. Dice 3, 2, 1, ¡prendelo! Tiraste una mía al momento de improvisar. Me copiaste una rima, produciste reciclar. ¿Quieres tirar rimas mías que yo te gané, carnal? Porque este niño quiere ser como su papá. Dado porque yo vengo con estado de demencia. A comparación de ustedes, yo manejo inteligencia. Que el jardín para mí siempre será un tonto. Gano una competencia, estúpido, en donde estés tú solo. Te tiraste un auto punchline, o sea, solo cemento. Porque en este momento te pegaste contra el cemento. Pendejo, te dice que gana jardín, cimiento. Porque yo soy avatar y con los cuatro elementos. Yo vengo con la improvisación. Mira qué lindo suena aquí, parece una canción. ¿Qué me dice de la batalla pasada? Con sentido, ¿qué pasó, mi amigo? Te quedaste bien resentido. Estos pendejos, a mí nadie se la espera. Porque yo soy el mejor de toda la era. Ya le gané al chupín, a esa perra ramera. ¿Qué creen que voy a hacer con sus perritas falderas? Yo manejo aquí, yo siempre calidad. A diferencia de ustedes dos, yo sí tengo humildad. ¿Qué me dice aquí? De forma sincera, me encargaré de que nunca en tu vida ganes una callejera. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Buena respuesta! ¿Puedo comprar ahora sí, no? ¡Ok! ¡Nos vamos al último round de la noche! Agárrate. ¡Nos vamos al último round de la noche! ¡Dos minutos! Cuatro, igual tengo que estar bien en el medio, güey, para... ¡Empiezan Dave y Alex! ¿No sale en la cámara? ¡Después de esto nos vamos! Ahí está bien el chingazo. ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Ahora sí, loco! ¡Vamos a dar entrada! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tres, dos, uno, préndelo! ¡Pendejo! ¿Crees que me vas a ganar? Tirando rimas aquí, tiraste una sexual. Porque sabes que tu pelo se ve muy anormal. Ya le copiaste el nombre y el corte de puto litila. ¿Qué pasa, compra? Que te voy a enseñar las reglas de la 3R mientras me marco un freestyle. Mis rimas se vuelven a utilizar. La tuya para reciclar, son una mierda para volver a reutilizar. ¿Qué me dice aquí esta niña? Muy mal, punchline, aviente la Z-Aquila. Para mí tú siempre serás un tarado. No ganas la final porque no está el chupín a tu
lado. No, 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 este Chupín, tengo aquí a un hermano. Sabes, se demuestra que somos seres humanos. Yeah. Mira cómo yo tengo inteligencia y él se fue contigo solamente porque no tenía otra esencia. ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1, préndelo! ¡Ey! En este momento te voy a matar. Estás con tu hermano y enfrente están tus papás. ¡Pendejo! ¡Yo te voy a ganar! ¡Ya vete pa' tu casa y vete a bañar! ¡Sí! ¡Es lo que dice! ¡Y acá está mi papá! ¡No me importa, compañero! ¡Mi mente voy a trastornar! ¡En esta batalla, compa, ti te voy a masacrar! ¡Perdóname, Dios! ¡Acabo de matar a mi papá! ¡Yeah! ¡Aplaudiste! ¡Muy bien! ¡Porque ya sabes, mi amigo, que tú ya perdiste, te trabaste! ¿Qué te pasa aquí, mi carnal? ¡El que grites tanto no hace mejor tu punchline! ¡Güey! ¡Entonces por qué tú acabas de gritar, el idiota! ¡Él se acaba de contestar! ¡Habla de que son nuestros papás y como los tuyos, puto, los voy a separar! ¡Oh! Cámara, mi bala en la recámara, porque te voy a matar. Y con tu mamá me voy a la recámara. ¿Qué te pasa, compañero? Ya te dejo cocinado. Son un verso muy extenso, yo te dejo a ti quebrado. Ya hablas de trabarse, le hablas a mi hermano, hijo de puta. No recuerdes tus traumas del pasado. Pero aquí se pone muy loca, no te acerques tanto, amigo, te apesta la boca. Aquí yo te voy a matar, pero cuando hablemos de tu cámara, el jodido se pone a llorar. No, no, güey, yo no me pongo a llorar. No hables de mi cámara porque voy a ganar. Mira, que tu estilo que suena muy feo. No me hables, hijo de puta, cuando quieras un video. Andas gritando, pendejo, y luego andas llorando. A tus papás también se separaron, pedazo de idiota. Si quieres hablar, pendejo, tu mente primero coloca. Que me apesta la boca, me dice este carnal, porque la noche antes yo le chupé la concha a tu mamá. ¡Ah! No te pares aquí enfrente, si no aguantas un punchline. No aguanto un punchline. Pero mira, amigo, como yo te voy a matar. Se puede ver que mi rap te hace daño. Habla de mi mamá, típica rima de niño de 10 años. ¡Tiempo! Un aplauso a la cámara, que aunque no es humano ni nada, ya se le acabó la pila y se acabó el pedo. Estamos grabando con la otra. A todas las personas que vieron esta final, espero les haya gustado. Si inscríbanse aquí abajo, estamos subiendo todo el contenido a todas las callejeras. Y un fuerte aplauso a todos ustedes que estuvieron aguantando, banda. Bueno, yo voy a seguir por acá agradeciéndoles a todos ustedes, trayéndome a las parejas para que no vean. Este es el último fin de semana que venimos de la primer trilogía que estamos armando. Tenemos un descanso de aproximadamente 4 semanas. Después volveremos para hacer todo este show de nuevo. Así que estén atentos en las redes sociales. Pueden contactarnos Tito Díaz Domínguez o Batallas Callejeras para que se enteren de todo. Tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Un representante de cada uno pasa a mi lado, por favor. Levantaré la mano. Ya está, habla rima. Por favor, este pedo. Ok, quiero que todo el mundo me ayude a contar del 10 al 1 y levantaré la mano del ganador cuando lo señalen los jueces, ¿ok? Ok, dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Callejera, síganos en la página, disfrútenlo bastante. Batalla Callejera, rimasacre.
Les voy a cumplir el hat de morros, ¿eh? ¡Vamos con el ganador! ¿Ves? Por eso no querías apostar, porque sabía que ibas a perder. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Tienes la mano muy acelerada! Oye, Modo, ¿tú dices disparate? Sí. ¡Ah, tú eres de disparate! ¡Cálmate, por favor! ¡Fuki patas! Hola, mamá, salgo en YouTube. Aguanta, no enfoca, güey. Sí.